Dios y la buena voluntad de quienes hacemos, y el gobierno municipal de Piñas, apoyados también en el Ministerio de Educación, la Federación Nacional de Ciegos, así como de todos quienes venimos impulsando este proyecto y conversando con el señor alcalde, que muy generosamente siempre ha venido dando todo el apoyo en este tema humanista. Siempre cuando nos centramos en el ser humano, en personas necesitadas o en personas con algún tipo de discapacidad, hemos recibido permanentemente el apoyo para decir sí a todo. Y en esta tarde podemos decir y podemos también brindar a toda la colectividad de Piñas, a la mayoría de las familias que conozcan, que tengan familia con esta deficiencia, un centro de formación, de orientación, de capacitación para integrarlos, donde hay muchas áreas básicas, importantísimas, para que se sientan que pueden desenvolverse por sí solos y que pueden abrir muchas puertas. Tenemos en las materias de braille a una persona muy capaz, como es el licenciado Edwin Gualán. Tenemos un centro de cómputo donde también se forman en computación. La materia de matemáticas con el ábaco, la materia de actividades de la vida diaria, movilidad y orientación, que los enseña a depender por sí mismos, no depender de nadie. Tenemos una materia muy importante como es la música, en la cual están los maestros Santi Esteban, Patricio Santi Esteban y el maestro Fabricio Toro. Y señor alcalde, me paso también el agradecimiento a usted, porque las instalaciones del centro es gracias al apoyo municipal. Hemos mejorado los espacios físicos de cada una de las áreas básicas que tenemos. Yo quiero agradecer ese apoyo permanente en que todo lo que hemos pedido se nos ha dado, porque es para un tema social, a un tema humanista que jamás nos negaremos, que siempre el ser humano va a ser como principio y fin de todas nuestras actividades, el motor que nos impulsa a servirlos, a estar siempre contentos con todo lo que ustedes hacen y a lo que nos proyectamos. Dentro de todas las áreas básicas que tenemos arriba, también tenemos una cabina de rehabilitación física, que está el compañero Francisco Onofre Rivadeneira, quien estará atendiendo a los alumnos del centro los días sábados, y 3 días a la semana en la mañana hará rehabilitación física para la comunidad, totalmente sin costo, ningún costo, y toda la asistencia física para las personas que lo necesiten. También quiero presentar al padre Jorge Bueno, que también forma parte de los maestros del centro con orientación cristiana y valores, quien también estará compartiendo con los padres de familia, con los alumnos del centro en las actividades de nuestra escuelita. Y queremos seguir soñando y decir que esto no se queda simplemente en un centro. Tenemos una gran amistad con la doctora Lorena, y directora regional de educación, y hemos elaborado un proyecto con la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, que en esta tarde tengo claro que está listo para entregarlo y para poder pedir se conforme la escuela de la parte alta del Oro con sede en Piñas, ya que debemos recalcar que aquí en nuestro centro atendemos personas de Portobelo, de Atahualpa, de Zaruma y de todo el cantón de Piñas, con todas las comunidades rurales. Entonces, para nosotros en esta tarde también se consolida ese sueño con la terminación del proyecto y con la entrega formal al señor alcalde para hacer las gestiones pertinentes para que la escuela funcione aquí en Piñas. Mi persona, el señor alcalde, los compañeros concejales, nos comprometemos hoy a seguir brindando la ayuda que lo hemos venido haciendo en todas las actividades que están desarrollando.